de claro. Fuego Sagrado, tenemos que ver las imágenes del eliminado de la vez pasada. Dos, es verdad que se fueron dos. A ver, vemos. Lo vemos, dale. Y el primer asador que va a dejar el cuchillo es Enrique. Y el próximo asador que deja su cuchillo hoy es Betiana. Y ahí, bueno, justo sí, porque estaban comentando claro, de que estuviste el año pasado. Qué nervios, por Dios, nunca había transpirado tanto en mi vida. Bueno, y ahora Nadia está con una de las eliminadas que vimos recién con Betiana. Le damos la bienvenida, estamos contigo. Gracias, Victoria. Estamos con Betiana, una de las últimas eliminadas de Fuego Sagrado. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Muchas gracias, buen día para todos. Bueno, contame ese momento, estábamos repasando ahí el programa de la eliminación. ¿Qué te pasó en el desafío? Me mareé un montón. Me mareé un montón en el momento que fui a la tienda a agarrar los ingredientes. Bueno, mezclé dos recetas porque no estaba segura y en el último momento cambié de plan. Que eso está muy mal en realidad porque yo estaba... Eso es lo peor, cambiar al final. Eso es lo peor. Yo creo que si uno está seguro de que va a hacer una receta, tenés que ir por esa a morir. Pero bueno, nada... La cambié y cuando fui a la tienda empecé a agarrar cosas de dos recetas y claro, cuando llegué a la mesa, nada combinaba con nada. Sí, la combinación de los ingredientes no era la correcta y bueno, presenté lo que pude y me fui derecho a la eliminación. Y mientras estabas ahí cocinando, ¿vos ya sabías sí. o tenías la esperanza y hasta el último momento? ¿Ya te diste cuenta? Y no, yo ya sabía que estaba casi segura porque el pescado me podía quedar bien, pero la guarnición no. Entonces, bueno, y aparte justo ese día era muy difícil porque de los tres nos íbamos dos. Entonces es peor porque estás más nerviosa, tenés un poco más de miedo porque si te vas a eliminación, digo... Tenés que presentar un plato muy bueno. Y bueno, nada, me puse nerviosa y hice cualquier cosa. Y el momento ahí cuando te dicen que entregás el cuchillo. Y es un momento feo porque te da un bajón en realidad porque vos querés. O sea, es un juego, te lo tomás como un juego, pero bueno, vos querés seguir hasta el final o por lo menos lo más que puedas. Y bueno, cuando te dicen que no, que quedaste afuera, nada, lo entregás con todo el dolor. Pero bueno, está, es un juego y es así. Igual después que pasan un poco las horas y dejás atrás el dolor ese de la eliminación, me imagino que empezás a valorar la experiencia, toda la repercusión del programa. Sí. ¿Cómo fue eso para vos? Sí, en realidad cuando a mí tocó irme, Aldo me dio una devolución muy linda en realidad, que me gustó porque él me describió como persona. Y bueno, dijo tal cualmente como soy, ¿no? Y eso está bueno porque ahí vos ves la calidad humana que hay atrás de él y de toda la producción. O sea, vos estás cocinando y ellos te están mirando y te están sacando la ficha. Y eso es muy lindo, la verdad. Es muy lindo. Entonces, cuando me dan esa devolución, bueno, como que la pasás mal, pero después te dicen cosas lindas y bueno, te vas. Y a los días empezás a recordar todo lo que pasaste, todos los momentos, el grupo, que es divino, la producción, el equipo. Y es una experiencia linda. O sea, por más que te vas, es una experiencia muy linda y muy recomendable para todos. ¿Y en qué momento te decidiste y dijiste, esto es para mí, yo me voy a anotar ahí que tengo chance de quedar? Porque vos te dedicás a otra cosa. Sí, no, yo estoy en el mundo de la estética, nada que ver. Pero bueno, el año pasado, cuando fue el primer programa, yo siempre le decía a todo el mundo, yo le dije que viene, me voy a anotar. Y bueno, ahí mi pareja me dijo, te tienes que anotarte. Y bueno, fue lo que hice, me anoté y bueno, quedé. Cuando quedé, no podía creer.
¿Y cómo fueron las repercusiones cuando empezaste a salir al aire de tus amigos, de tu familia, tus clientas? Nadie entendía nada porque, sobre todo las clientas que me ven en el mundo de la estética, que yo... nada que ver, me dice, pero ¿cómo cocinás? Sí, sí, cocino, señora, cocino. O sea, aparte de colocar extensiones o hacer lo que hago, bueno, sí. También cocino. Entonces, nada, el cariño de mucha gente conocida, de clientes y gente que no conoces, también te manda ese mensajito de qué lindo te quedó el plato, o vamos arriba, o vos podés, mucha suerte. Y eso es muy lindo porque eso, digo, para nosotros que no estamos en ese mundo, es lindo que te pases. Bueno, acá te voy a poner en aprietos. Sí, yo sé que hay muy lindo grupo, que se llevan muy bien, que están todos ahí pendientes por el grupo de WhatsApp, pero la competencia sigue, entonces yo te voy a pedir que te la juegues y me digas un favorito que tengas vos. Jugátela por alguno de tus compañeros, a ver a quién le ves pinta de que ese está para ganar. Favoritos, en realidad hay una persona que le veo con muchas condiciones para que llegue a la final, que es Fabricio, por dos motivos que cuando lo ves, él es muy seguro de sí mismo, de los platos que hace, y aparte tiene mucha calma cuando cocina. Que eso es fundamental, porque a la hora que vos estás cocinando te pones nerviosa, eso te juega muy en contra. Y yo lo veo con mucha calma. Entonces me parece que esas dos cosas lo pueden llevar a la final. Muy bien, así que entonces hoy todos atentos, hoy es jueves, se prende el fuego sagrado. Vos, me imagino que seguís el programa, aunque ya no estés, estás ahí prendida viendo qué pasa. Atenta ahí, estoy atenta, mirando el programa, no me lo voy a perder, hasta el final y bueno, y alentando a mi grupo, al grupo A, al grupo B, bueno, hasta la final. Recién estaban ahí mandando mensaje en el grupo de WhatsApp de Fuego Sagrado. Mandá saludos, aprovechá. Bueno, un saludo para todos. Me avisaron. Por favor, avísanos a qué hora vas a estar. Yo mandé la fotito y bueno, avisé porque obviamente que entre todos nos queremos ver. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Ahí teníamos a Betiana y estaremos atentos todos a ver qué pasa esta noche en Fuego Sagrado. Divino. Estaremos pendientes. A ver, está bravo. Hoy. Un errorcito así pequeño y ya quedas afuera. ¡Uy! Tremendo. Bueno, voy a mostrar el look del día. Ella tiene un look de hoy. Quiero agradecer, por supuesto, a Lolita.